Marina, vamos a conversar con el secretario de Organización Regional de Primero Justicia, Wilfredo Valero, para que nos informe cómo va lo de la problemática de la ayuda humanitaria. Bueno, muy buenos días, Pedro. Bueno, para dirigirme a toda la población de Barinas, nuestro municipio, nuestro estado, desde Primero Justicia, pues nosotros apostamos que esta ayuda humanitaria entre, porque las necesidades son y las necesidades y las precariedades que existen en el municipio son muy grandes y muy altas. Vemos las grandes necesidades que existen en el hospital, gente que se muere a mengua, porque no tienen, no encuentran medicina, gente en los barrios también buscando comida, que no encuentran comida. Es necesario que entienda el gobierno de Nicolás Maduro que Venezuela, nosotros necesitamos el apoyo internacional. Ya aquí en Venezuela todo está en la mesa, todo lo planteado, lo que ha dicho Juan Guaidó, lo que dicen los medios internacionales, lo que nosotros sabemos dentro de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra nación, es que no existe nada, no tenemos nada. Aquí en Venezuela nosotros no tenemos alimentos, no tenemos medicina, la gente todos los días en la calle vemos cómo están jugando dentro de los contenedores de sobades, porque eso hay que manifestarlo, vemos las necesidades de las madres cuando no encuentran los alimentos o las medicinas para sus hijos. Eso es un gran problema que tenemos en nuestro estado y en nuestra nación. Así que nosotros apostamos desde el partido Primero Justicia que entre la ayuda humanitaria para resolver todo este problema que tenemos. Desde las cámaras de Pedro Lara y para el portal informativo TV Calle Barinas, estas fueron las declaraciones de Wilfredo Valero. Reportó para ustedes el licenciado Edesio García Soto.